libre. Hay algo que está mal acá. Entrada libre. ¿Por qué entrada libre? Entrada libre, dice. Está mal. Es, bueno, buenos días. Es, entrada en realidad es gratuita porque el teatro no... Así es. Pero tienen que tener entrada porque tiene una capacidad el teatro. Por eso le decía está mal. Pues si nos va a ir toda la gente y va a decir, pues, entrada gratuita. Sí. Regalar el disco y le vamos a regalar además una entrada doble. Es entrada doble y el disco. Exactamente. Así. Listo, ahora sí está claro. Bueno, ¿qué más? Esto que tienen acá, que ustedes vienen 10 del... el 9 del 9 van a estar en el Festival de Hernandarias Entre Ríos. El 10 del 9, el Festival Nacional del Ave de Raza en Rauch, en la provincia de Buenos Aires. Listo, bueno. Bueno, chicos, va, cantamos porque la gente, nosotros lo estamos poniendo mucho al disco. Sí. Le gusta mucho a la gente. Bueno, muchas gracias. Sí, lo escuchamos. Sí, ponemos mucho. Bueno, agradézcanlo, denle. Agradecerte, bueno. Ah, bueno, muchas gracias pasado, a ustedes también. Pasado, mentira, no tienen que agradecer nada. ¿Qué van a agradecer? Han pasado muchos festivales que tuvimos en este verano, sí. Que hay una canción nuestra que es la que vamos a cantar ahora, que se llama Bailarina Carpera. La gente la canta y hasta llegó el punto que preguntamos nosotros de dónde la conocen y nos han dicho de La Peñita, de Junto, de Cadena 3, mucho ballet que la empezaron a bailar. Y así que bueno, agradecerte por eso porque bueno, esta canción muy llegó bien, a mucha gente bien, y era una alegría. Una broma nada más. Que así que bueno, yo soy muy bromista. Vamos a ir con los... ¿Cómo que asusto con mi cara? Por favor, Rito. Vamos con los campedrinos que... Les gusta tanto y que me lo piden. Bueno, aquí están, en vivo y en directo en La Peñita de Juntos. Mañana los invitamos a todos a asistir. Y el que quiere conseguir entradas, ¿dónde las consigue? Realmente creo que ya están casi agotadas, así que creo que las últimas que quedan son las que trajimos para sortear, pero... Por Facebook las pueden conseguir. Creo que ¿cuántas quedan? 60. 60 entradas. 60 listo. Entradas es todo lo que queda, Así que. Bueno, es un dúo espectacular, un trío ahora con el guitarrista acá porque lo sumamos. Claro que sí. Es espectacular. Bueno, chicos, vamos a cantar, escuchen. Bailen en la carpeta. ¡Vamos! Invitándome a salir. Una noche sin estrellas, en la plaza te encontré bailando. Tomé tu mano, sentí el perfume que a la vida le vas regalando. Tomé tu mano, sentí el perfume que a la vida le vas regalando. Sos bailarina carpera, esa que en la noche no duerme. Para bailar sos el encanto de una. Conmigo, vuelve un mundo como un latido. Si estás
tema que han grabado con Facundito, con Facundo Toro, Bailarina Carpera. El otro que aquí difundimos también es Amor en Carnaval. Usted quiere elegir otro, elija, ¿no? Así es. Hay varios. Ustedes canten lo que ustedes quieran. Vamos a hacer un gatito bien repiqueteado. ¿Cuál es el gatito? En el disco vamos a hacer echar el Cardenagos mejor. Bien arriba, ¿te parece? Que vayamos en el disco. Este no estaba en el disco, pero. Dale. Vamos al más. Dale nomás. ¿Cuál? Chacarita de Cardenal. El gatito. Vamos. Gatito. Ah, vamos. Pobre. El guitarrista me mira a mí y dice. ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos, va. Claro. Repiqueteado, va. Bueno, son Sergio para Martín Pantil. Como baila con su china, es de enero o todo mes que mi china baila una vuelta para allá, mira para atrás que parte ese compás. Como se zapatea con mi facilidad, mira qué calidad. Él pone la tapita cuando baila este varón. Aquí vengo otra vez zapateando mejor, esta vez te lo haré repiqueteadito. Taquito para atrás, otro peco para allá, tacatacatata sin perder el compás. Yo le paso a la escobita, hágame la caridad. Campana, ¿y quién es el de San Pedro? Sergio de Campana, yo soy Agustín, que soy de la parte sanpedrina. Y hace más de un año y medio que estamos viviendo acá en Córdoba. Estamos viviendo en la comuna San Roque, ahí en cerquita de la Plaza Federal. Estamos viviendo ahí, nos vinimos a grabar el disco junto a Facu Toro, que él fue el productor y lo hizo. Y bueno, estamos viviendo ahí y bueno, ya estamos acá. La verdad que desde que llegamos nos han tratado de maravilla, muy bien. Hasta le hemos escrito alguna canción también. Una que se llama El Cordobés, que todavía no salió, pero estamos haciendo cositas, porque la verdad que nos trataron tan bien y nos tratan tan bien que vale la pena. Bueno, ¿y han estado por Cosquín? Hemos estado en Cosquín en el año 2013, 2014, bueno, el Festival de Pachupanqui, un verano de muchos festivales. Este verano estuvimos en Varadero, en el Festival de Varadero que salimos con Sagración, después estuvimos en Candelaria, San Luis, la Fiesta Nacional del Melón, en el Festival de Diamante en Entre Ríos, en la fiesta de Sauce Viejo, en el Festival del Pescador. Hemos estado en 20 festivales que recorrimos 7 provincias, que la verdad que bueno, súper contentos porque bueno, nos ha ido muy bien, fuimos con toda la banda, acá estamos un acústico, fuimos con el acordeón, el piano, todos los chicos, así sí, que... Sí, sí, para que acá estamos bien. Poné Amor en Carnaval de los campedrinos para que la gente... Ahí está, escucha. También el disco con
el chaqueño palavecino, el número 7, Engañada, invitado. Ahí te lo llevó el pequeño Waldo. Lo vamos a escuchar ahora. Ahí está, Engañada. Los Campedrinos, Adrenalina, que hay un tema, creo que también se llama así, ¿o no? Así es. Sí, el número 6 es Adrenalina. Ponerlo un poquito también. Han estado en el Festival de Candelaria, San Luis, en Alvear, La Pampa, en Corrientes, Rancho, Buenos Aires, Montes de Oca, Santa Fe, en Jacinto Arau de La Pampa, Acevedo de Buenos Aires, Sin Estribo, en Canal 13, y en... Ahí están los campedrinos, vamos campedrinos. Bueno, ¿cuántos años llevan? Porque hace mucho que la gente de BN me habló de... de ustedes, me dicen, los campedrinos no saben lo que son. Me trajeron un disco y después apareció este. Así es, nos conocemos ya hace 8 años. 8 años. Nos hicimos amigos en la fila del casting de Talento Argentino, no sé si te acordás, lo pasamos por Telefe. Sergio estaba delante mío. Bueno, justamente teníamos 15 años, empezamos a charlar, en ese tiempo se usaba el Messenger, así que ahí nos pasamos los correos y nos empezamos a hablar. A los días me manda un mensajito que los papás tenían que ir para San Nicolás, de Campana, tenían que pasar sí o sí por San Pedro. Bueno, le digo, venite, tomemos unos mates, guitarreamos, te muestro lo que hago, voy a mostrar lo que vos hacés. Y así fue, guitarreamos todo el día. Guitarreamos, a la noche volvían mis papás de San Nicolás, se armó el asadito y juntos ahí hicimos el primer show para la familia, en 2009. Y ese día dijimos, bueno, uno de Campana, otro de San Pedro, le ponemos los campedrinos y empecemos a defender el folclore, empecemos a hacer algo juntos y así arrancamos hace 8 años. Y... todavía no nos agarramos los pelos, así que seguimos bien. ¿Pero se llevan de acuerdo o no? Sí, nos llevamos de acuerdo y bueno, estamos viviendo aquí en Córdoba. Uno lava los platos, otro lava la ropa. Y otro cocina, sacamos la ropa planchada arriba de la cámara. Bueno, nos tocó. Así que bueno, disfrutando esta etapa que la verdad que la anhelábamos mucho. No sabía que estaban acá. Bueno, ya los voy a invitar un día de esto. Vamos a hacerlo con toda la banda, vamos a ver si hacemos. Haría buenísimo. Bueno, listo, gracias chicos, que sea con éxito, dejen la dirección para que no se pierda. Bueno, muchas gracias por el espacio, le quiero mandar un fuerte abrazo a nuestro querido amigo, padrino Facundo Toro, que la verdad que nos abre millones de puertas, nos llena de alegría, y bueno, el que quiera saber lo que es Facundo Toro, entra ahora al Facebook, lo que nos dedicó, lo que nos puso para este momento obviamente tan lindo para nosotros aquí con vos, con todo tu programa, mandarle un beso gigante. Y bueno, simplemente gracias a toda la gente que está escuchando. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. No sé si es una samba la campedrina. Así es. Sí. ¿Qué tal está? Está muy bien. ¿Está linda? Está muy bien. Pongamos el 8. La campedrina. Con muchas peluchas. Saludos Facundo Toro. Dice, ¿cómo le va, paisano Facundo? ¿Cómo anda? Dice que está tomando mate. Está escuchando la nota. ¿Cómo? No, bueno. Es como estos chicos.
No agarraron. No, dice, qué hermosa nota, estoy feliz, se pasó Marito, es un genio, muchas gracias y por supuesto está escuchando atentamente gracias, la radio. Gracias, Facu, te mandamos un abrazo. Seguido en Pedernales.